Muy buenos días, mis queridos alumnos. Hoy vamos a empezar ya un día más de clase, dando gracias a Dios por todas sus bendiciones dadas. Pues no, gracias por la salud, gracias por los alimentos que nos da día a día, ¿no? Entonces, pidamos por las personas que también que están enfermas, ya sea en hospitales, ya sea en casas, ¿no? Y por algunos de sus familiares que usted tenga enfermo, pida por él, pues no. Nos ponemos en posición de oración, ¿sí? Y empezamos. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Recordando el tema, ¿sí? El tema que tenemos a continuación en sí. ¿Cuál es? A ver, ¿quién me recuerda cuál es el tema del día de ayer y el día viernes? ¿Cuál fue el tema? A ver. Son reglas. Reglas ortográficas, sí, reglas ortográficas. ¿Cuáles eran? El uso de la R, ¿no? Entonces, en este uso de estas letras hay cuatro reglas, ¿sí? En la primera, vamos a ver, si en la primera dice, se escriben con R las palabras, ¿sí? Que suenen, ¿no? Que tengan un sonido suave. Por ejemplo, pera, ¿sí? Pera, mariposa, ¿ya? Perico, araña, ¿sí? Se escribe con una sola R porque sí, el sonido es suave, ¿sí? Ahora, regla número 2. En la regla número 2 tenemos, se escriben con R al inicio de una palabra, cuando se escucha el sonido fuerte, ¿ya? Cuando se escucha el sonido fuerte, no es porque se escuche fuerte, usted va a escribir con 2, ¿sí? Recuerde eso siempre, ¿sí? Siempre al inicio de una palabra y si escucha el sonido fuerte, siempre se va a escribir con una sola R. Por ejemplo, río, ratón, ¿sí? Ah, regalo, radio, ¿sí? Etcétera, pues, ¿no? Tenemos ahora en la regla número 3, ¿sí? ¿Cuál es la regla número 3? Se escriben con R las palabras, ¿no? Que empiezan con una sílaba doble, ¿sí? Con sílabas dobles, o sea, por ejemplo, BR, CR, DR, TR, PR, etcétera, pues, ¿no? Por ejemplo, si yo digo brócoli, brazo, ¿ya? Fruta, ¿ya? Listo. Y en la regla número 4 tenemos. Se escribe con doble R, ¿sí? Con doble R, ¿ya? Cuando el sonido es fuerte, ahí sí viene, ¿no? También el sonido es fuerte, pero a su vez usted debe de darse cuenta que esta esté entre dos vocales, ¿ya? Por ejemplo, cerro, ¿ya? Guitarra, burro, cigarro, ferrocarril, etcétera, pues, ¿no? Entonces, de acuerdo a estas reglas que yo les he recordado el día de hoy, vamos ahora a realizar una pequeña actividad, ¿sí? En el cual, observe. Tenemos aquí. Listo, aquí está la actividad. Verás, dice aquí, lee la siguiente lectura, ¿sí? Lee la siguiente lectura y encierra las palabras según el uso de la R, ¿sí? De acorde a sus reglas. Verás, aquí está, regla número 1, usted la va a colorear la palabra con rojo, ¿sí? Regla número 2, es de color azul, va a colorear con azul. Regla número 3 lo va a colorear de verde. Y por último, regla número 4, ¿sí? La va a colorear de amarillo. Luego, ¿qué va a hacer?
va a copiarlas, pero a su vez vamos a ponerle un poquito más interesante esto. Aparte de que usted la va a copiar, la va a clasificar. Por ejemplo, pone todas las palabras de regla número 1 en un lugar, regla número 2 la ubica en otro lugar, regla número 3 de la misma manera y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Le voy a leer primeramente todo el texto. ¿Sí? Dice aquí, la casa 1028, o sea, 1028. Cuenta en la calle Chile, en Quito, había una casa con el número 1028. En ella vivía una niña llamada Bella Aurora. No solo era hermosa, sino muy dulce y buena. Bella Aurora y su familia fueron a una corrida de toros, ¿sí? Salió al ruedo un toro negro, ¿sí? Y muy bravo, con largos cuernos y mirada furiosa. Cuando el toro vio a Bella Aurora, su mirada cambió. La miró fijamente y se enamoró de ella. La niña se desmayó de miedo y sus padres la llevaron a su casa. Cuentan que el toro se volvió loco, buscaba a Bella Aurora y con sus cachos raspaba la arena y resoplaba en medio del polvo que levantaba. Lleno de furia saltó la barrera, ¿ya? Cuentan también que olfateando las calles de piedra, llegó a la casa 1028, subió las escaleras y entró a la habitación de la niña. Y de allí, frente a sus padres, ¿sí? Bella Aurora y la bestia desaparecieron. Bueno, al fin y al cabo, si usted se prestó mucha atención, esta lectura me da apertura a tener el día de mañana otro tema, ¿sí? Ya va a ver de lo que le voy a hablar el día de mañana. Bueno, de igual manera, vamos ahora a hacer lo que es la actividad, ¿sí? Entonces, ¿qué decía la actividad? A ver, de rojo, la regla número 1. ¿Cuál era la regla número 1? A ver, ¿se acuerda? ¿Cuál era? Se escribe con R las palabras, ¿sí? Las palabras que tenían el sonido suave. Vamos a ver si hay una palabra con sonido suave. Ya empezamos. Cuenta que la calle vivía, había, a ver, número. Ya aquí encontré una palabra y es de rojo porque tenemos la como que es. Ya vamos a colorearla. Observe. Porque el sonido, ¿no? Se escribe con R todas las palabras que tengan sonido suave, ¿sí? Número, ¿ya? En ella vivía la niña, la bella Aurora. Aquí también tenemos otro, ¿sí? Aquí tenemos otro. Ya, listo. Entonces, de ahí vamos trabajando, ¿no? Entonces, yo ya he hecho dos, ¿no? Entonces, su actividad es ir despacio, línea por línea, ¿sí? Descubriendo a qué palabras se encajan a todas estas reglas que hemos visto. ¿Sí? Ya le paso la imagen para que usted pueda seguir trabajando en su casa. ¿Listo?